Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, desde aquí, desde el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Gustavo Neffa, que es economista, socio y director de Research for Traders. Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Gustavo, ¿las guerras comerciales de las que se empieza a hablar ahora llegaron para quedarse? Sí, no. Creo que Trump tiene que responder a su electorado. Es la base, digamos, de su campaña. Y lo ha reflotado después de mucho tiempo, haber dejado, digamos, correr, digamos, la complacencia con el riesgo y los mercados y la economía norteamericana, que han dado muestra de mucha salud en los últimos 16 meses. Hoy se enfrenta a un embate por parte de Trump. China no es ajena. Es la segunda economía mundial, pero Trump es el que arremete. Se está midiendo. Creo que se va a instalar este tema durante un tiempo largo, hablemos de meses, en los cuales algunas medidas de estas que estamos viendo se impondrán y otras que no. Creo que en la negociación, y Trump en ese sentido es un negociador, él tiene un famoso libro sobre negociación, está tratando de sacar ventaja de sus embates. Es su característica, es como es él, y creo que quiere imponer esa impronta en todas las negociaciones. No lo vemos con las guerras comerciales nada más, sino con la inmigración, con México y con otros temas como la integración con el NAFTA. Y además de estos ruidos entre China, Estados Unidos, que además han involucrado a la Argentina, la cuestión del acero y demás, hay también ruido político en el mundo, Rusia, Reino Unido, mismo un poco el ruido que hay en la propia Unión Europea. ¿Ese ruido político cómo puede influir en la economía global? Bueno, ha habido el resurgimiento de nacionalismos, y no solo Trump es un nacionalista en Estados Unidos, sino que algunos países dentro de España, de los viejos países, como, bueno, ya hemos visto el caso de Cataluña, pero en distintos países, ya sea por extrema derecha o por extrema izquierda, en otros países emergentes, el resurgimiento de brotes nacionalistas. Creo que esto corresponde un poquitito a la política que se viene en este nuevo milenio, acerca de los individuos queriendo de sus votantes algunas soluciones a sus problemas individuales y ya no tanto votando estructuras. Creo que vamos hacia un nuevo milenio en donde las estructuras de partidos van a quedar debilitadas y en donde el poder se le confiere al votante. Si no, nunca podría haberse imaginado uno que Trump hubiese sido presidente de Estados Unidos. Y así vamos a tener distintas sorpresas. No solo el Brexit en Gran Bretaña, ya ellos habían decidido no tener la moneda común. Pero otra cosa es que se salga del marco de la Unión Europea, que significa un cambio radical para muchas empresas que habían apostado a una integración muy importante. Te hablo, por ejemplo, del sector financiero. Con Estados Unidos, Nueva York y Londres en Gran Bretaña, Singapur y Hong Kong en Asia, tenemos los centros, los hubs financieros más importantes del mundo. Creo que muchas empresas financieras han quedado desilusionadas, por ejemplo, con el caso del Brexit. Pero esto corresponde a la fuerza que se confirió a sus votantes. De hecho, en Londres, el resultado del referéndum fue favorable a continuar en la Unión Europea. Claro, siempre pasa lo mismo. La periferia, el centro, las grandes ciudades y el contorno. Pasó en Estados Unidos. Si vos agarrás las dos costas y las grandes ciudades, ahí es donde, digamos, no triunfó Trump. Ahora, este es el panorama mundial, como marcábamos, guerras comerciales, ruido político, y en ese contexto está la Argentina con un nuevo gobierno que dice vamos hacia el libre comercio, vamos hacia la integración. Parece un discurso extemporáneo, que la Argentina está como llegando tarde a ese mundo. Argentina ha heredado, este gobierno, ha heredado una situación crítica en el 2015. Crítica, y se ha empecinado en no decir mucho qué tan crítica era, creo yo, porque iba a abortar un poco esos planes de gradualismo en el cual nos encontramos sumisos en este momento. Pero Argentina está en el marco de una integración a nivel mundial con las principales potencias que no ha sabido tener en los últimos 12 años, 15 años, y en donde está resurgiendo de la mano de sí, nos vamos a integrar, sí, vamos a cooperar. Fíjate que Argentina y Brasil han quedado exceptuadas de estas medidas a los aranceles, al acero y al aluminio originales de esta guerra comercial que se inició. Y es ahí donde saca partida, por ejemplo, con un aliado muy fuerte, que es Estados Unidos, que pica el 20% de la economía mundial. Argentina, por otro lado, necesita 35 mil millones de dólares para financiar todos sus desequilibrios estructurales. Ya se le hace déficit fiscal como de las empresas y sus necesidades de captación de fondos. A eso sumémoslo el déficit de cuenta corriente y tenemos, obviamente, la respuesta más que necesaria a la integración con los flujos de fondos internacionales. Y qué mejor Estados Unidos como para hacer buenas migas. Y por el otro lado, la Unión Europea, con esta un poco retomar de aquella negociación que lleva 20 años,
para tratar de tener algo de libre comercio entre los dos bloques, con Mercosur. Sí, yo he tenido la oportunidad de haber vivido en Europa y sé cómo piensan. Ellos tienen una protección hacia sus empresarios agrícolas muy fuerte. Ellos subsidian cuando otros retienen. Uh-huh. Entonces, va a ser muy difícil en ese marco competir y por eso Argentina necesita un tratado de libre comercio que baje los aranceles y que genere valor. Uh-huh. Argentina ha sido una de las precursoras de relanzar este tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero va a ser difícil conociendo la idiosincrasia europea. Uh-huh. Y muchas empresas argentinas saliendo a cotizar en la bolsa, como también una novedad de este tiempo, a buscar fondos. Algunos por ahí lo han logrado, otros con algunas dudas y otros ya tal vez los proyectos un poco más fríos, ¿no? Bueno, pero ahí tenés que separar enero de febrero en adelante. Entonces, ¿qué pasó de enero para atrás? Y lo hemos visto durante casi 2 años, empresas acceder al mercado internacional, empresas que nunca se hubieran imaginado estar ahí y levantar, recaudar esa cantidad de dinero y sobresuscriptos totalmente, no solo en acciones, sino en bonos. Uh-huh. ¿Sí? Empresas medias, por ejemplo, el sector de gas, muy activo, o electricidad en Argentina, las Albanesi, la Geneia, todas estas empresas que pudieron concretar o están concretando ahora, ya que licitaron esos proyectos de energía renovable, sus proyectos de inversión sobre la base de la oferta mundial de dinero. Por otro lado, tuviste un cambio, un cimbronazo en los mercados que apareció a fines de enero y se materializó en febrero con dureza. Uh-huh. A partir de ahí, muchas de las empresas argentinas, como Central Puerto, Aeropuertos Argentina 2000, tuvieron fracasos en sus salidas a la bolsa, pero igual siguieron. Otras empresas directamente cancelaron esas ofertas. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Ahí esa complacencia con el riesgo, que era extremadamente alta, se fue para el otro lado. Estamos viendo y viviendo en los mercados una complacencia con el riesgo extremadamente baja. ¿Sí? Y los mercados, vos sabés que sobrereaccionan. Ni para un lado ni para el otro es lo que debería ser. Con lo cual, el año pasado, que ha sido extraordinario en materia de, para las empresas argentinas, la facilidad para recaudar dinero, ya no está. Quizás esto, después que la memoria es muy corta en los mercados, obviamente, esto vuelva gradualmente a tener sentido. ¿Por qué? Porque la economía mundial crece, porque los principales mercados como Estados Unidos, Europa, que ha tenido las mejores cifras de crecimiento económico en los últimos 7 años, y Japón, que mal que le gustaría estar en otra situación, ha por lo menos dejado la deflación atrás. Con lo cual, el mundo está creciendo a una tasa del 3,8%, acelerando. China está muy bien, creciendo al 6,8% el año pasado. Este trimestre cerraría con un 6,8% de crecimiento. Esto es bueno para los commodities y en un entorno donde la inflación obviamente empieza a resurgir, uh-huh, y donde justamente la tasa de interés, al menos en Estados Unidos, que ya ha empezado a subir, va a empezar a ser mimetizado por el resto de los bancos centrales como para controlar estas presiones que se generan del mismo crecimiento económico mundial. Uh-huh. En ese marco está inserto Argentina, va a tener que tener cuidado. Pero Argentina accedió a las menores tasas de financiamiento históricas, ¿sí? Financiarte a 9 años, a 10 años, al 5,5%, como ocurrió hasta enero de este año, nunca fue el caso para nuestro país. Y viniendo de donde venía, además, y con el perfil de riesgo, si se quiere, que tiene Argentina. Acordate que prestábamos plata al gobierno venezolano al 12%, creo que 5,5% a un plazo más largo es una mejora. Uh-huh. Y después está la necesidad de inversiones que tiene la Argentina, la famosa lluvia de inversiones, la expectativa, la búsqueda del gobierno con giras internacionales, del propio presidente y de muchos de sus ministros recorriendo las principales plazas tratando de atraer proyectos. ¿Eso al final llueve, no llueve, va a llover? ¿Cómo es? El problema es que los inversores extranjeros necesitan que se resuelvan algunos aspectos estructurales que no están resueltos. Obviamente estamos hablando de la inflación, uh-huh, del déficit fiscal, del déficit de cuenta corriente quizás, pero lo que más les importa es la inflación, porque si vos tenés un traslado a precios que no se da, y digamos que se da, pero que el tipo de cambio no llega a esa inflación, vos tenés una inflación de costos en dólares, uh-huh, que va aumentando y disminuye tu competitividad. Argentina no es competitiva con este tipo de cambio. Argentina está recibiendo de hace 2 años un influjo de dólares muy fuerte que ha inflado las reservas hasta 62 mil millones de dólares y que esto ha producido una apreciación de tipo de cambio real. El tipo de cambio sube, pero la inflación sube más. Uh-huh. Con lo cual, estar en dólares quizás no es la mejor opción. Estar en pesos con una tasa muy alta para combatir la inflación quizás sea una solución a corto plazo,
pero de ninguna manera Argentina puede continuar con el nivel de endeudamiento, el gobierno mismo lo ha dicho, sin cambiar radicalmente la estructura de competitividad de la economía argentina. Esto lleva tiempo, podés devaluar, que es la solución fácil, podés poner aranceles a las importaciones, como hacen otros países en este momento, esa es la solución fácil. Creo que la solución difícil es ganar competitividad y mejorar todo lo que es el tema de logística en Argentina. Claro, cuando se habla de competitividad en Argentina, por nuestra historia reciente, se habla de ajustar un poquito el dólar, ¿no? Esa es la solución fácil. La fácil. Pero, en realidad, cuando estamos hablando de competitividad en Argentina, además de los temas de infraestructura que demandan, además de mucha inversión, tiempo para su desarrollo, están algunas cuestiones que son como pétreas, ¿no? Por ejemplo, los costos laborales. Sí, totalmente. Bueno, en ese sentido, Brasil es una reforma extraordinaria. Los empresarios tienen miedo no solo de las contingencias laborales, sino de los juicios laborales, ¿sí? Contingencia por el lado de despidos, pero por el tema de los juicios laborales. Hay una industria de juicio, el gobierno lo sabe, y ha atacado eso en distintas oportunidades. Y creo que eso atenta en contra de la inversión extranjera. Si vos recordás, José, los primeros viajes en el 2016 a Davos del presidente, que se llevó muchísimas promesas, la mayoría fueron incumplidas. Los inversores internacionales quieren ver algunas otras cosas más. Hay dos temas muy importantes que nos van a reflotar un poco. El primero, se ha declarado mercado emergente por parte de MSCI en mayo, quizás sea una ayuda importante. Eso le va a dar otro color al mercado argentino para invertir. Por otro lado, el ingreso a la OCDE posible allá por fines del año 2019, quizás sea otro aspecto muy importante, por eso desencadenaría, por ejemplo, líneas de crédito bilaterales muy importantes a tasas muy bajas. Y de nuevo, bajar el costo de fondeo de las empresas, de las provincias y del gobierno argentino. Importar institucionalidad, dice el gobierno, con la OCDE. Sí, totalmente. Creo que hay estándares, por ejemplo, de medición de distintas variables, acuerdo de cooperación, integración de distintos aspectos que es un paso adicional a todo este proceso que hemos visto desde el año 2016 en adelante. Gustavo, claro, todo esto es la actualidad, ¿no es cierto? Y un poco anticipándonos al futuro. Pero hay un elemento en este tiempo que altera todo esto y que plantea una incertidumbre nueva, si se quiere, que es la tecnología. Quiero que me digas cuál es el impacto de la tecnología de acá hacia adelante en las finanzas, en la economía mundial, pero después de este corte. Gustavo, el fenómeno de Facebook y sus problemas con filtraciones de datos, Amazon volcándose al mundo físico, saliendo solamente del online, las finanzas digitales, los fintech, las criptomonedas, todo eso, ¿qué novedad implica para los mercados financieros internacionales? Sí, son muchos temas. Las tecnologías están presentes desde la tercera revolución, que es la revolución de la tecnología. Las tecnologías informáticas han avanzado en todo sentido. Las finanzas no quedan ajenas a eso. Un tema es el poder que tienen las grandes empresas que han sabido recolectar información y que, por ejemplo, no tienen estructuras de negocio, pero venden cualquier cosa, caso Amazon o Alibaba, Amazon en menor medida porque hace otras cosas. El caso de, por ejemplo, empresas inmobiliarias, la mayor inmobiliaria mundial, que no tiene ni siquiera una oficina de representación. Son poder que se le da, por ejemplo, Facebook, que no produce contenidos y sin embargo es la mayor red social con producción de los usuarios, el P2P. El poder le es conferido al usuario. En ese sentido, las redes sociales han venido para quedarse, instalarse y darle un poder importantísimo a todo lo que es el tema de los medios. Pero yo me muevo más para el tema del sector financiero. Y en el sector financiero también ha habido un avance importantísimo en las tecnologías informatizadas. Ahí tenés que hablar de muchísimos avances en el sentido de, por ejemplo,
lograr financiar un proyecto de inversión de otra manera. Los IPOs, las ofertas públicas iniciales tradicionales, están quedando con ciertas amenazas por parte de los ICOs, Initial Coin Offering, por ejemplo, de cualquier proyecto de inversión, no solo una criptomoneda, sino cualquier proyecto de inversión. Telegram, por ejemplo, levantó 1.700 millones de dólares sin ningún intermediario, sin pagarle a ningún banco, entre usuarios y la empresa. Y después está el crowdfunding. El crowdfunding es, por ejemplo, financiar proyectos, muchos inmobiliarios o de otro tipo, donde la ficha es muy chica. Son 15, 20 mil, 25 mil dólares, que para los estándares internacionales ha descendido muchísimo y ha permitido la participación de mucha población en algunas cosas que le eran vedadas hasta ahora. Eso es muy importante recalcarlo, porque la atomización de este financiamiento es muy importante a la hora de encarar el financiamiento por parte de las empresas. Tiene nuevas alternativas y están presentes en el día a día. Hay que estudiar finanzas de nuevo. Sí, fíjate el caso, por ejemplo, en Argentina de OneUp. OneUp es una empresa que es un banco autorizado por el Banco Central de la República Argentina. A diferencia de otras alternativas que te acabo de mencionar, esta alternativa está habilitada para reunir fondos del mercado. ¿Cómo lo hace? Sin una sucursal a la vista, sino simplemente usando, obviamente con un acuerdo con la Red Link, depósitos y extracciones a través de una red que ya está establecida, pero sin sucursales a la vista. Y esto es lo que se viene. Muchos bancos que aplican las reglas del fintech de desintermediación y que logran conectarse con sus usuarios finales con una baja importante. Por ejemplo, van a salir con líneas de financiamiento con tasa de interés un 20% más bajas. ¿Por qué? Porque tienen gastos de estructuras más bajos. Y eso es importante, porque eso es una reducción de costo que le llega al bolsillo a la gente. Y a la vez, los bancos, por lo menos en Argentina, imagino que puede ser un fenómeno mundial, más bien se los ve como lentos, como tratando de frenar un tsunami. En Argentina se ve en la pelea con Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Libre queriendo ingresar más agresivamente y los bancos por ahí planteando que, digamos, al gobierno incluso, la no conveniencia de ese ingreso. Sí, los bancos es el eje de cualquier sistema económico. Necesitas de bancos fuertes, que ganen mucha plata y refuercen su capital, que estén bien regulados, que el Banco Central actúe cuando sea necesario. Pero en ese sentido, las grandes entidades que aglutinaron a muchas otras han sabido también tener mucho poder en materia de ganancias. Se han sabido hacer fuerte. Esto puede ser una amenaza incipiente. No creo que sea, al menos en Argentina, algo muy importante como amenaza a corto plazo, sino que tienen otros problemas. Y los bancos son confianza. Entonces, es difícil también, equipo ganador no se toca. Y fíjate, si yo te invito a cambiar de banco, por ejemplo, hoy me dirías, no, déjame que estoy bien, no quiero hacer ningún trámite, porque te va a llevar 2 meses trasladar todas tus tarjetas, tus cuentas, mimetizarte de nuevo con la ideología de ese otro banco, adaptarte a un nuevo oficial de cuenta. Un tema que viene de la tecnología, la interfaz. La interfaz del home banking, del fonobanco, del sistema. Obviamente. Eso se llama canales alternativos. Obviamente los bancos saben que tienen que ahorrar plata y competir entre ellos. Los canales alternativos han incrementado sus prestaciones. Es el camino que tienen los bancos como para bajar los costos y ganar más plata, o por lo menos darle menores costos a sus operaciones y competir entre ellos. Es una tendencia que no terminó todavía, menos en Argentina. Hay algo que se repite ya casi como un eslogan, que es que los millennials no van al banco, prefieren ir al dentista antes que ir a una sucursal de banco. ¿Podría eso tener algo que ver con esta nueva regulación del Banco Central, de habilitar bares o sectores más informales dentro de las sucursales bancarias? Pero la pregunta que te quería hacer, más allá de lo que me quieras comentar sobre este tema, es, ¿hay un perfil financiero del millennial, sea eso lo que fuese, el joven de este Obviamente. Tiempo? Las consultoras lo tienen estudiado. El millennial es muy personal, no ahorra mucho, gasta más de lo que ahorra, al menos de lo que nosotros ahorrábamos, por ejemplo, en nuestra época, quizás más jóvenes, aunque yo tengo más edad que vos, y creo que en su momento uno aspiraba a determinados objetivos empleando el recurso monetario. Hoy no. Hoy creo que de donde se pueda sacar lo hace, y el objetivo lo tiene quizás más claro que nosotros, que lo teníamos antes. Hay pro y contra. Es una nueva generación con menos necesidad de dependencia de una estructura, con lo cual pasar y rotar de un trabajo cada 6 meses no le preocuparía. A mí se me llega un currículum con una persona que rota cada 6 meses. Tradicionalmente he visto como algo malo,
Pero por otro lado, uno tiene que entender las nuevas tendencias y creo que esas personas logran enriquecerse también en distintos trabajos y pueden llegar a darte un valor agregado que no lo tienen otras personas que quizás están adaptadas a cierta idiosincrasia que le imparte una estructura vertical. Uh-huh. Con lo cual hay pro y contra. Esto es un nuevo mundo y esta tendencia es una tendencia, como otras tendencias, en las cuales se está todavía desarrollando. Uh-huh. ¿Y los bancos, las instituciones financieras están viendo esto? ¿Ese terreno es más propio de las fintech y las nuevas ofertas de servicios financieros? ¿Quién está capitalizando ese perfil de cliente? Bueno, creo que hay primero otros que no son bancos, empresarios que están capitalizando esto. Creo que el P2P, es decir, la conexión con, entre usuarios y el usuario y la empresa, se está acercando cada vez más algo a lo que quiere el usuario, no tanto la línea que quiere ofrecer de tarjetas, de préstamos, la empresa, sino qué es lo que necesita la otra persona como para satisfacerle la demanda. Esto uh-huh. es algo de uno, es un juego de oferta y demanda, y creo que si los bancos no se adaptan, van a terminar muriendo. Uh-huh. Y si los millennials, que además son una porción creciente de la población, no ahorran, ¿quién va a ahorrar? Sus padres, vivirán 10 años más en la casa de sus padres. Aspirarán a recorrer el mundo sin tanto dinero en el bolsillo. Como ¿alguien va a tener que financiar eso? Sí, y ahí hay un tema que se cola en el medio que es muy importante, que creo que es un tema mucho más importante que los millennials, porque esto es una tendencia, pero lo que se viene es el ahorro para los recursos para la vejez. Y ahí tenemos un desfinanciamiento fenomenal en el sistema de seguridad social. Entonces, por ejemplo, vos arrancás tarde a incorporarte al mercado laboral y tenés menos años de aporte al sistema, que es de reparto. Uh-huh. Supimos tener cuentas de capitalización individuales, como funcionan las AFPs en Chile, bueno, en otros lados del mundo, como los 401k en Estados Unidos. Bueno, Argentina reparte. Entonces, si no ingresa, o ingresa más tarde, uh-huh. y aumenta la cantidad de población en edad de jubilarse, es un problema muy importante. No solo en Argentina, sino en el mundo. Y eso es uno de los factores que explican el creciente déficit fiscal. Uh-huh. El déficit fiscal es importantísimo, es explicado en gran parte por el Servicio de Seguridad Social, que está siendo desfinanciado. No te queda mucho. O obligás a financiar desde jóvenes a la población, o extendés la edad de jubilación o la cantidad de aportes al sistema, o bien reducís la jubilación, que es un poco lo que le queda a un gobierno como para poder manejar este financiamiento. O imprimís y generás inflación, pero generás pobreza por otro lado. O deuda. Entonces, o deuda, claro. Ninguna de las cinco opciones es muy políticamente redituable en elecciones. Es un problema que no tiene solo Argentina. Además, Argentina tiene una población menos envejecida que países como Europa. Uh-huh. Hay países que tienen tasa de República Checa, por ejemplo, de crecimiento vegetativo negativo. Pero no te hablo de los países del primer mundo, no te hablo de G10, uh-huh. te hablo de países que se supone que son emergentes. Entonces es un problema estructural a nivel mundial, uh-huh. que no solo Japón ha sabido lidiar, hasta exportando viejos a China, uh-huh. sino otros países que han tratado de tratar de imponer otras soluciones un poquitito más factibles, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de la economía mundial, de las guerras comerciales, hablábamos de los ruidos políticos, de la situación en Argentina. Metimos la tecnología, ahí aparece un actor relevante que es el Estado, pero a la vez hay gente que está esquivando el rol regulador del Estado con las criptomonedas, por ejemplo, sí. Que tuvieron un desarrollo, sobre todo a partir del Bitcoin, extraordinario y que ahora todo el mundo dice, porque se cayó, esto finalmente era una burbuja y explotó. ¿Era una burbuja? Primero hubo muchos elementos de burbuja, obviamente, cuando se fue el Bitcoin a $20,000, los chinos hacían cola para entrar a un cajero para comprar bitcoins. Uh-huh. Vendían sus autos para comprar bitcoins. Esto tiene ribetes de burbuja. Pero vamos a ver un proceso estructural. Asia fue gran explicación de por qué el bitcoin se fue a las nubes uh-huh. el año pasado. Pero hay otro factor. Uno primero que atenta contra la base misma de este uh-huh. sistema, que es el hackeo. Hubo casos de hackeo y esto afecta a las expectativas de dónde tengo mi plata y si realmente es virtual, quién se pueda adueñar de esa mercadería. Uh-huh. Pero segundo, más importante, creo yo a mi entender, es la regulación. Los países quieren meter sus narices ahí. Esto es un sistema, acordate, en el año 2008 nació con un paper blanco, uh-huh. se empezó a aplicar en el año 2009, el primer Bitcoin fue transado en el 2009, P2P, es una red entre dos personas que se quieren intercambiar dinero. No tiene nada que ver el Estado, no tiene nada que ver el banco en el medio, uh-huh. y así funcionaría. Esto escaló a valores inimaginados. Esto ha sabido tener 700 mil millones de dólares de capitalización uh-huh. bursátil, todas las criptomonedas.
Hoy ha quedado reducido a menos de una cuarta parte. Y lo importante para saber esto es que los estados quieren recaudar impuestos y los reguladores quieren saber quiénes son los que intercambian ese dinero y de dónde viene. Uh-huh. No está mal. Creo que todo este proceso post-regulación va a quedar con un sistema de criptomonedas mucho más atado, ligado a los estándares y los parámetros del sistema financiero actual. Uh-huh. En contra de su propia voluntad, pero a favor de aquel que quiere entrar, porque está el dinero nuevo de los activos tradicionales que quiera converger a activos no tradicionales. Fíjate el caso de los mercados emergentes. Uh-huh. Hace 20 años atrás no encontrabas una sola acción de mercados emergentes en ninguna banca privada suiza. ¿Por qué? Porque era un activo no tradicional, uh-huh, como los commodities también. Hoy en día cualquiera lo tiene en sus carteras. Yo creo que hay que encarar esto, porque creo en el valor de Bitcoin y en las monedas virtuales, como un proceso lento que se enfrentó a un tema que todavía no tiene resuelto, que es la regulación, y va a ir avanzando en ese sentido y le va a dar otro marco. Fíjate, por ejemplo, hace poco, uno de los principales exchange o bolsas que intercambian bitcoins y otras monedas virtuales en Estados Unidos pidió ser regulado por la SEC. Uh-huh. Ellos mismos se someten a si tiene los estándares adecuados como para poder desenvolverse en ese mercado. Uh-huh. Eso es lo que se viene. Uh-huh. La última pregunta, y te pido una respuesta cortita. ¿Podría llegar a ocurrir en algún momento que un estado decida emitir una criptomoneda? Decir, esto, la casa, la moneda no va más. Me sumo tecnología a mi moneda y además con alguna limitación de emisión para darle más confiabilidad. ¿Eso lo ves próximo? Sí, ya pasó. Venezuela lo hizo. Sacó el petro, ahora sale otro. Obviamente no eliminó el Bolívar, pero Bolívar no existe. Uh-huh. Las economías, primero, muy pobres, o con sistemas financieros arcaicos, o pienso en África, quizás estén tentados a tomar una medida extrema. No creo que sea el caso a corto plazo en economía ni emergentes, estoy hablando del mundo, del cuarto mundo, ¿no? Pero no el caso de una economía emergente o quizás en una economía central. Pero puede llegar a haber países chiquitos quizás que puedan independizarse sobre base de una moneda virtual. Abramos la mente, es un nuevo paradigma, creo yo. Lo que sí está claro es que en muchos casos, Rusia, Suecia, hubo casos donde el Banco Central quiso emitir una moneda paralela, oficial, pero donde los reguladores se lo prohibieron. Entonces hay un conflicto de intereses dentro de los propios países para que eso suceda. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, José. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones charlando con Gustavo Neffa, economista, socio y director de Research for Traders.